Hola, mi nombre es José Miguel, soy dietista nutricionista especializado en nutrición clínica y deportiva y hoy vamos a hablar de cómo afecta el estrés y la ansiedad en la alimentación. Partiendo de la base que una persona vegetariana o vegetariana estricta, porque ya que vegano es más un estilo de vida, ¿no? Porque tampoco consumes ropa o textil que venga de los animales, pero una persona vegana a nivel alimentario debería practicar esta alimentación si su ideología es así realmente, es decir, que no lo haga por una moda. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tú siendo vegetariano o vegano puedes ser saludable, pero obviamente te estás recortando un poco el abanico de alimentos y no es algo negativo, simplemente que si no lo controlas adecuadamente es más fácil, sobre todo si eres vegano, no vegetariano, pero si eres vegano es más fácil que puedas tener algún déficit nutricional. Es totalmente compatible con la salud, puedes ser una persona muy saludable a nivel alimentario, pero es verdad que requiere un poquito más de precisión o de cuidado de tu alimentación, que es lo que no se suele hacer. O sea, en deportistas profesionales se es muchísimo más palpable cuando hay un problema de estrés. Es decir, deportistas que se dedican a eso, sobre todo de élite, si no controlan su situación, algunos de ellos, porque suelen ser muy metódicos, les puede generar un estrés que aunque su plan nutricional y de entrenamiento sea perfecto para ellos, no mejorar o no rendir igual, ¿no? Por este estrés simplemente. Aparentemente está todo bien, pero esto es lo que falla. Es más, a nivel nutricional, una recomendación que se nos da, ¿no? a los nutricionistas, o que nosotros damos, mejor dicho, a los deportistas, o que intentamos, es controlar bien el plan nutricional, que no le cree cierto estrés. ¿Cómo se hace esto? Y una persona de a pie normal, ¿no? Pero un deportista, pues al final, si la diferencia entre un resultado y otro son segundos o décimas, pues se suele palpar mucho más. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú vas a un nutricionista, es muy importante que este nutricionista se adapte a ti, no que tú te adaptes a él, porque si no, no tiene sentido. Es decir, si tú vas a un nutricionista, yo soy quien me adapta a tus gustos, a tu estilo de vida, a tus horarios. No vale de nada que tú vayas a un nutricionista y comas tres veces al día porque no tienes más tiempo y yo te obligue a comer cinco o seis, porque eso te va a crear un estrés para llegar a esa cantidad de comidas que va a hacer que te cree incluso un poco de estrés crónico, porque no puedes cumplirlo bien, te puedes frustrar, puedes tener incluso remordimientos, al final vas a abandonar ese plan nutricional y vas a fracasar en tu objetivo, por así decirlo, simplemente por un problema de adherencia, no del plan nutricional ni de la motivación de la persona. Por eso es tan importante adaptarte a la persona, ya sea población general, deportista, pero que no sea un cambio en su vida tan grande que le cree un estrés excesivo, que suele ser el problema y el principal problema del abandono de muchos tipos de alimentación, ¿no? Este estrés que te crea tener que adaptarte a algo totalmente nuevo, porque al final comemos todos los días. Entonces, algo que haces de forma habitual, si te lo cambian un poco, a nivel mental te afecta. Pues a ver, lo más común es la pérdida de peso, ¿no? Eso sí que es cierto que es lo más común en consulta. Que también es cierto que tengo que decir que el término no debería ser ese, el término es pérdida de grasa, porque pérdida de peso es todo, ¿no? Esto es un poco con la dieta del milagro lo que ocurre, el problema que hay. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar que algo, un plan nutricional, porque no quiero llamarle dieta, ya que es un término que está bastante está en un extremo. El plan nutricional que hace una persona se tiende a pensar que cuanto más peso, cuanto más kilos pierdas en el menor tiempo posible, es que es bueno o es buena, y todo lo contrario, es muy malo, es muy contraproducente. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, estás perdiendo masa muscular y esto es lo que está íntimamente relacionado con la calidad de vida, con la esperanza de vida, con la prevención de enfermedades, sobre todo a nivel del sistema inmune. Por ejemplo, ahora con el coronavirus la masa muscular es muy importante. Salió un estudio también que se vio, bueno, ciertos estudios que se vio que le afectaba mucho más a personas que tenían obesidad que personas que estaban entrenadas. Entonces, este es un problema en consulta que se tiende a pensar que un plan nutricional vas a pasar hambre, va a ser restrictivo, tienes que perder encima X pesos al mes o si no, no vale para nada. Entonces, son pensamientos muy negativos. Al final, el objetivo es alimentarte de manera correcta, comer la cantidad que tienes que comer y perder peso entre unos 2 kilos, unos 2, 3, 4 kilos al mes mientras entrenas, para que sea grasa, ¿no? Al final la composición corporal será distinta, la estética será distinta, la funcionalidad del organismo será distinta,
y encima no tienes por qué pasar hambre, ni ser restrictivo, ni nada, porque lo que se busca con un plan nutricional, un nutricionista, y en mi caso me incluyo, ¿no? Yo lo que me encargo es de que la persona se alimente bien y aprenda a alimentarse bien, ¿no? Que ese sea su nuevo hábito alimentario, no que se restrinja, sino que entienda que puedes comer de todo, conseguir tu objetivo y ser saludable, porque no vale de nada hacerte un plan nutricional restrictivo, que pierdas X peso en poco tiempo, que ya eso es negativo, pero es que tampoco te han enseñado a comer. Entonces, luego vas a tener el mismo problema, incluso peor, ¿no? Porque al tener menos masa muscular y más masa grasa cuando recuperas el peso, pues menos eficiente es tu organismo, más te va a costar cada vez perder peso, porque es más torpe, ¿no? Es tu maquinaria, por así decirlo, y es un círculo vicioso que al final no suele salir. Es difícil salir por sí solo. Si tenéis otro tipo de duda, podéis encontrarme en Instagram en nutriendolamente_dn y podéis escribirme por mensaje directo, por email, cualquier tipo de duda, de consulta. Actualmente hago seguimientos online, así que cualquier tipo de duda o pregunta, ahí me podéis contactar.